Bienvenidos a una tarde más de Minecraft. ¡Minecraft! Lo siento, creo que es el momento de huir, porque huir no es de cobardes. Huir no es de cobardes, si vas a morir tienes que huir, o sea, no, no, eso no es cobardía, eso es supervivencia. Entonces he pensado una cosita. Ay, he pensado en mudarme, chicos. Me voy de mi casa, me voy de mi casa, ¿dónde me voy a ir? Ya lo veréis. Ya lo veréis, no digo más. Fijaros mi casa, mi preciosa casa, mi hermosa casa. Vamos a coger a nuestra familia. Vamos a coger a toda nuestra familia, que estará por algún sitio de aquí perdida. Ahí. ¡Uf! ¡Qué salto! ¡Qué parkour! ¡Madre mía! Pero. Ay, de verdad. Los parkour de GTA, eh, lo que me ayudan. Vamos a por nuestra familia porque no estamos a salvo, chicos. No estamos a salvo, tengo miedo. Dulce lleva días sin dormir. Eh, tortilla lleva días sin dormir. Y me ha contado Seldon, el novio de Tortilla, que hace días que no se le levanta. Que no se, le, que no se levanta de, perdón. Que, que no se levanta de la cama, quería de ti. Que no se levanta de la cama. Está Seldon aquí, el novio de tortilla, todo preocupado. Todo preocupado. A que sí, Seldon, a que sí. Estamos todos preocupados. A ver, familia, familia. No, tú no eres de, tú, ¿tú no eres de la familia. Casi, tú no eres de la familia. A ti te rescatamos, Cari. ¿Fuera, de, fuera del búnker. Tú no eres de la familia, casi. Déjame hablar tranquilo con la familia. Casi, ven aquí. Casi. Casi. No quiere salir del búnker. Se siente segura. Está a salvo. Claro, es que... Vale, casi. Quédate aquí si quieres. Pero vosotros, seguidme. Vamos a buscar a tu madre. Dulce, vámonos. Sígueme, seguidme. A casi la dejaremos ahí. Pero no digáis nada, ¿vale? Es un secreto. Vámonos todos. Vamos a subir. Vamos a nuestro hogar. A nuestra casa. Vale, los quiero llevar. A ver, hay que saltar, ¿eh? Ahí. Hay que hacer un salto espectacular. Dulce, hay que hacer un parkour. Dulce. Vamos, dulce. Venid aquí todos, venid aquí todos, quedaros aquí. Tenemos que admitir una cosa, ¿vale? La cosa se está yendo de madre. Ten cuidado, Seldon, con la espada que estás dando Dulce. Oye, Seldon, que estás dando a Dulce en sus partes. Puente aquí. Contrólame esa espada, Seldon, que estás últimamente muy. muy salidorro. A ver, familia. Y bueno, Seldon, que es el novio de, de Dulce, ¿vale? Nos vamos a ir de casa. Nos vamos a ir de casa. Yo estoy preocupadísimo. Sí, Tortilla, sí, nos vamos de casa. Yo lo sé que tenéis mucho cariño a esta casa, que es la casa que ha visto nacer a nuestros hijos. Bueno, menos tú, Tortilla, que naciste en la cárcel, a ti te vio la cárcel, pero la cárcel ya no está. La cárcel ha sido tragada por el agujero. Y va a pasar lo mismo con esta casa si no hacemos algo, si no nos movemos, ¿vale? Entonces, nos vamos a mudar. Tranquilo, nos llevaremos a Rambo, nos llevaremos al caballo, ¿vale? Nos llevaremos a todos, ¿vale? Toda la familia nos vamos a mudar. ¿Os parece bien? Es por supervivencia, no por cobardía. Recordarlo. Nadie aquí es un cobarde, ¿vale? Quizá va a ser el don un poco porque no es de la familia y no tiene nuestros genes de luchadores, pero nosotros no somos cobardes. Quedaros aquí de momento. Voy a ver cómo está el hoyo, ¿vale? Voy a ver cómo va el agujero. Venga, voy a, hacer, voy a decir unas palabras porque se lo merecen. Voy a decir unas palabras porque se lo merecen. Familia. Está dulce, mírame, por favor, tortilla, por favor, tortilla, tortilla, aquí, estoy aquí, tortilla, tortilla. Venga, dulce, tortilla, Sheldon. Seldo. Sheldon, aquí, aquí, Sheldon. Chicos, nos vamos a mudar de la casa. Hemos vivido buenos momentos en este hogar. Hemos vivido muchas ilegalidades en este hogar. Muchos helicópteros, dulce, nunca me olvidaré de ellos. Muchos hijos que han muerto. Tortilla, eres la única que ha sobrevivido porque era la machunga. Pero es hora de partir a, en dirección a un nuevo futuro. En dirección a un nuevo futuro. ¿Un futuro incierto? Sí, es un futuro incierto. Pero ¿qué futuro no es incierto, chicos? ¿Qué futuro no es incierto, familia? ¿Qué futuro no lo es? Es hora de movernos, es hora de cambiar. Es hora de intentar mejorar nuestra vida. Chicos, os quiero muchísimo. Y todo va a salir bien. Confiad en vuestro padre. Sheldon, el tuyo está muerto, por cierto. Tu padre ha muerto con el agujero, pero no pasa nada. Puedes confiar en tu suegro, que soy yo. ¿Vale? Así que chicos, nos vamos. Sheldon, no tengo más cojones que llevarte porque eres el novio de mi hija. Si no te dejaba aquí tirado, con casi. Pero bueno, te voy a llevar porque mi hija te quiere. Y para mí mi hija es muy importante, ¿eh? ¿vale? Quedaros aquí. Voy a observar cómo el agujero va avanzando y vemos qué hacemos, ¿vale? Un abrazo a todos. Y a nuestro Señor, que nos está viendo allá en el cielo, le pedimos por favor que pare un poco ya, que pare un poco ya de las desgracias, porque creo que somos buenas personas y no nos merecemos esto. Por favor, Jesús, para ya, que es una tras otra, es una tras otra. Es que no nos salimos de un problema y nos metemos en otro. Jesús, danos un poquito de tregua, ¿eh? Un poquito de tregua. Y ahora recemos todos una Ave María. Ave María Purísima, eh, que estés en el cielo y en la tierra y que estés con todos los que te dé la gana estar. Muchas gracias. Perfecto. Creo que después de, de esto Jesús va a estar mucho mucho mejor. Amén, amén, por favor. Todos en el chat. Amén. Vamos a Discord, que estará Willy. ¡Eh! ¿Qué pasa, Fargan? ¿Qué pasa, Willy? Pues aquí estamos. Estoy en la Hermandad Oscura, en la, en la nueva zona. ¿Uy, eso? Pues porque tengo una misión de, de rescatar. Yo también, yo también, lo acabo de ver ahora mismo. ¿Y qué te dice a ti? Buen día, compañero. Estoy aquí para invitarle como voluntario en las obras de rescate que estamos realizando en el pueblo de Carmalan. Tenemos poco personal y necesitamos toda la ayuda posible. Además, recibirá a cambio por su cooperación algunos karmas. Hombre, que menos, eh, después de jugar en nuestra vida. Por favor, visite el campamento temporal y busque a la oficial Daphne. Ella le dará más información. Vale, vale. Creo que aquí ha habido una liadinha. Vamos, eh, estoy en la puerta de tu casa. Te, vale, te veo, te veo, te veo. Vale, he rescatado a una chica. Vámonos al campamento si quieres. Y ya está. Sí, y tengo que hablar con Dafne, me dice. Yo he hablado con Dafne, pero me ha mandado a buscar a Alondra. ¿Alondra? Qué, qué que bonito, ¿no? Me ha dicho que está en la guarida de los Rapitori. ¿Cómo? Y yo no sé, y yo no sé, no sé cuál es la guarida de los Rapitori, porque si la robamos, le echamos a patadas y nos la quedamos nosotros. Tengo. Está aquí Melancólico, parece que le ha dado algo, eh. ¿Melancólico? Sí, un poco melancólico sí que se le ve, la verdad, no te voy a engañar. ¿No tienes Chocobo? Eh, no, murió. Murió entretenido en el murió de ¿Deberíamos chocó. ayudarle a ese o está muerto ya? Es que no sabría decirte, la verdad. A ver. Tiene pinta de estar muertísimo. Eh, parece que está muerto. Parece que está... El gerente está... El, ostras, ¿el gerente era buena gente o no? El gerente era buena gente, pero está, estaba muerto, que muertísimo. Bueno, eh, Fagel, te acuerdas que había un símbolo del dólar con bloques de oro en la puerta del banco? Eh, ¿ya no está? Ya no está. Alguien se ha llevado el oro del banco. Increible. ¿Qué me dices? En, esta, en, en épocas así de, de. ¿Cómo puede haber una persona que se lleve eso? En esta en épocas así de. Aquí el que no corre, vuela. Qué rata. Yo seguro que ha sido Auron. Oye, qué hace despido. mucho que no veo Auron, eh. Pero claro, eh, no, tranquilo mucho. ahí, tan tra tranquilo en. Pues en se va a llevar en una en sorpresa. Se va a llevar una sorpresa cuando venga, Willy. ¿Por qué? Bueno, porque me voy a presentar en su casa con toda mi familia y con todos mis animales. ¿En casa de Auron? Sí. ¿Y sí. eso? Hombre. Es la casa más alejada, es la única casa que va a sobrevivir de todas. Pero Hay que ser, ser listo si, si, si aparece un segundo agujero y se come también la casa de Auron. Bueno, ¿qué posibilidades hay de que aparezca mm. un segundo agujero, Willy? Si me mudo yo allí, bastantes. <laughs> no, no tiene por qué aparecer un segundo agujero. Esa casa está totalmente a salvo y distante. Distante del peligro. Yo se lo he comentado a mi familia. Le he dicho que yo lo siento mucho, que tenemos mucho cariño, muchos recuerdos bonitos en, el, en ese hogar. Pero oye, al fin y al cabo, no es cobardía el huir, ¿sabes? Es supervivencia. No, 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 es supervivencia, exacto. Hola, necesitamos ayuda para localizar a los pobladores que están desaparecidos. Tenemos algunas pistas de dónde fueron vistos por última vez, solo que estamos muy cortos de personal y no tenemos suficientes voluntarios. ¿Podrías ayudarnos? Claro que sí. No, no me deja. Me lo esperaba, no tienes cualidades de héroe. Me dice que. ¿No, ¿no me deja? <laughs> No puedo hacer la misión. No puedo, me dice no soy rescatista. Solo puedo aceptar, solo puedo decir no soy rescatista. ¿Y arriba no te deja dar la otra opción? No tengo más opciones, solo tengo esa. Pues dale hacia abajo, como si hubiese otra opción abajo o arriba. Que no, que no, que no, que no hay opciones, no soy rescatista. <laughs> ¿No eres rescatista? No, no, no sé por, la por la qué, realidad. no entiendo. Creo Fargan que te han visto la cara y saben que no eres rescatista. ¿Has escogido mi misión? Yo, como tu misión de qué Porque esta era. Yo tengo una misión que tengo que hacer, de rescatar a una persona. Yo también, a Dafne? me ha dicho, habla con Dafne, y he venido a hablar con Dafne No entiendo, no entiendo nada. A ver, vamos a la puerta de mi casa, vemos aquí, me han mandado a mí y vamos a la casa a la esta de los rapitori. Vale, pero sí, ya has ido ha a la esta de los rapitori, tú, ¿no? He ido, he ido, he ido, pero es que... A ver, no he ido... ¿Cuál es la de los Rapitori? Porque yo he ido a la, de la hermandad oscura, la nuestra Claro, claro, esa es la de los Rapitori Que no, es que... Pues es que esa es nuestra, no es de los Rapitori Ya, pero era la de los Rapitori Yo he ido ahí y no había nada No había nadie Creo que aquí se liado, nos hemos liado un poquito con las misiones, eh Vale, me dice... Se llama Shalgan Sí, el mío se llama igual, creo que son hermanos Busque a la oficial de Afne Y ya está, la he buscado y... Y ya está y he hablado con ella y me dice que vaya. Bueno, pues acompáñame y lo hacemos juntos. Vale, pues vamos para allá. Pero da vamos igual, porque para... una, una persona se va a quedar sin ser rescatada. ¿Has Cada... aceptado Cada... la misión de tu casa tú? Cada uno tenía una persona. Eh, sí, que yo sepa, sí. Voy a, voy a mi dado... casa otra Vamos a pasar, como tenemos que pasar por mi casa. Vale. Vamos a ver. Eh, eh, mira, mira, oh, os he hecho más grande la anomalía y hay, hay una escalera. Falgan. Dime. Falgan. No, no, está cogida si ya. Hacemos... Y si nos hacemos una casa. Sí. ¿Y si nos hacemos una casa al lado del ¿Sí? observatorio que sea toda entera de obsidiana? Yo he comprado mucha obsidiana. Hacemos la casa ahí y como es inamovible, eso, ¿Sí? No habrá ningún problema. Dice la gente que vayamos, "Ostras, un científico muerto." Fargan, un científico muerto. ¿Qué dices? En la entrada de aquí, vente al agujero. Aquí, 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 aquí. ¿Policía? Ostras. Bueno, muerto tiene dos cosas en <laughs> bueno. las manos. A ver, no, soy, no sabría decir si está muerto, pero. No, no, más está cerca. Muerto. Más cerca, no está muerto, no está muerto. No está muerto. Están analizando. Debemos de analizar las muestras. Las muestras metodito para descifrar su estructura molecular. Solo así sabremos qué materiales pueden ayudarnos a resistir su destrucción. Madre mía. Eh, igual es si ir de he hecho agua. Puede estar más cerca este chico. Ponme aquí un bloque. Madre mía, qué hoyo, chaval. No, no, no me lo puedo llevar, eh. No, no, no tiene pinta, eh. Pero es que te, te succiona esto, ¿eh? ¿Has mirado al final del túnel este? Al final del puente, ¿no? Esto lo ha hecho alguien, ¿eh? Esto lo ha hecho alguien... Es una rata, hijo. <laughs> ¿Qué pasa? Es una rata. ¿Por qué? ¿Por qué es tuyo eso? ¿Qué dices? Qué rata, qué rata. Qué rata <laughs> eres. Chaval. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No te ha matado? No me ha matado, no me ha matado, ¿no? ¿Qué ¿Cómo? rata? ¿Lo ha absorbido el agujero? Eh... Lo ha absorbido, lo ha absorbido. No, está gastado. Alguien se lo comió. No, no, quedaban dos, eh. ¿Qué se lo rata? O sea, me has intentado... Me has intentado matar, pero, pero ¿y eso por qué? Eh... No, que no te he intentado matar, que eso no es mío. Pero si ponía propietario Fargan X, Fargan. ¿Cómo va a poner propietario X, Fargan X? Fargan, dime la verdad. Si pedí un préstamo. El propietario es el banco. Si le tienes que echarle una culpa, esa era la culpa al banco que pedí un préstamo para poner eso ahí. Eres sopa de veneno, eh. <laughs> A ver, si, que, que si quieren, nos hacemos una casita ahí. Pero yo cogería, me mudaría a otra casa. Yo, Fargan, me dio una casa. A ver, y si ya no hay otra opción, ¿sabes? Si ya no hay más opción y nos quita también la casa de Oxiana, que supuestamente fue la que nos dijeron que resistía, ¿Mm? nos mudamos a casa de alguien. Menos mal que hemos venido por aquí, la verdad. Pues sí, la verdad. ¡Hostia! <risa> <risa> había campe había un, un creeper. Qué campero, de verdad. Había un creeper eh, que se había quedado con esta habitación para sobrevivir, claro, es que hasta los monstruos intentan sobrevivir ¿Cuál es para ti la de los Rapitori? Eh, la calavera He ido a la calavera, aunque es nuestra en realidad, pero bueno, he ido a la calavera y no había nada. ¿Y no había nadie para rescatar? No. No entiendo, no pero entiendo A ver, nadie. voy a volver a ir rapidísimamente, ¿vale? Ver rapidísimamente a ver si hay alguien para rescatar. Dime sitios en los que podría estar, es que no entiendo nada. No, 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 no. Los Rapitori es eh, nuestra, nuestra base, eso seguro eso seguro. Me está diciendo que lo he tenido delante y se me ha, se me ha escapado. Sí. A ver, aquí pone la... No entrar. Misión de los dioses en proceso. Y aquí estoy dentro y aquí no hay nadie, No hay nadie ni nada. Nos han engañado, lo, lo, el policía. El, la Daphne esta, creo que, ha, creo que es Rapitori. Puede que la Daphne sea una infiltrada de los Rapitori, nada, ¿eh? Eh, olvídalo. Alondra, está aquí, Fargan, no me había entrado. Vale, Misión genial. completada. He encontrado a Alondra. Vale, entonces claro. ahora yo. Tendré que hablar para rescatar a la mía, ¿no? Espera, espera, no voy a estar deprisa. Tú tendrás que entregar. Entrega tú esa misión para que yo pueda coger la mía, supongo. Vale, tú también no me dices lo que tengo que hacer, ¿eh? Entrega la misión, Willy. claro, no he visto dónde estaba realmente. ¿Sabes? Ya. Vale, voy hacia el campamento. ¿Vale? ¿Y tú crees que ahora que ya he completado la misión.? Supongo que ahora yo se me activará la mía, supongo. Pues he, pa he pasado ahí, no sé por qué no he caído... O sea, es decir, los raptoris han aprovechado esto para secuestrarlos en nuestra propia... Es decir, no entiendo nada. Los raptoris no. están muertos, ¿vale? Los raptoris vale. murieron. Vale, eso vale. lo he entendido yo, porque los maté con mis propias manos. Exacto, los lo matamos, los matamos nosotros. Vale, y nosotros nos quedamos con la guarida de la calavera. Exacto, pero esa guarida para la policía sigue siendo de los raptoris. ¿Sabes? Ah, amigo, vale, vale, vale. Para Pero la no es policía que la has secuestrado? Siendo... ¿Cómo? Porque la han secuestrado los rapitori. Claro, porque los rapitori eh, quedaría alguno vivo. No mataríamos a todos bien. ¿Sabes? Mm, eso es. Vale, vale, es como. Sí, vale, como que siempre queda uno, siempre como una segunda parte, ¿sabes? De una película. Exacto, como el final El Señor de los Anillos. Uy. Uy. Cuando mueren todos, <laughs> dices. No, no tiene nada que ver. Que vuelve a la comarca y están ahí. ahí, ahí y Hay de todo menos jaspa. En la comarca. Exacto. Dafne, vale. completado. Gracias a los dioses, están vivos. Has demostrado tu valentía al ayudar en su búsqueda. Entre más gente sobrevivamos, más rápido reconstruiremos el pueblo. No sé ha hablar un poco. Dice, toma estas monedas como recompensa. Vale. ¡Bum! Me ha dado dos carnas de oro. Y ahora, en teoría, si yo hablo con ella... Pues no puedo aceptar nada ¿No puedes aceptar nada? No ¿Me puedes dejar el chocobo tuyo un momentito? Voy volando un momento a mi casa He activado la misión ¿Cómo que has activado una misión? Igual puedo ir otra vez a buscar a Londra y me vuelvo a llevar otra vez el... ¿Cómo que has activado otra misión? Nada, vete, 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 vete y, y... Y vuelve rápido Qué mal organizada esta policía, de verdad Esta policía está terriblemente organizada, eh Muy mal, muy mal Lo bueno es que Paco ha dejado de correr... Y ahora está eh, poniendo piedra, cosa que me alegra bastante, la verdad. ¿Sabes qué le falta al pueblo? ¿El qué? Alguna mina. Yo creo que yo creo que ya el pueblo tiene bastante con lo que tiene, eh, la verdad. Pero una mina tontorrona no la pondrías. Mis torretas no disparan a tu chocobo, ¿verdad? No. Vale. Karmas infinitos y vale. quiero ponerme a construir Fargan una casa de obsidiana. Eh, ¿Puedo coger la obsidiana? Nada, yo no puedo, hacer, no puedo hacer la misión, no sé por qué, no entiendo nada. Bueno, pero si hay un montón de obsidiana distinta. Vale, vale pues eh, te, te, te llevo el Chocobo, te llevo el Chocobo. O sea, tú no puedes hacer tu misión. No. ¿Por qué? No tengo ni idea, la verdad. Porque el tío me ¿Eh? dice que vaya a hablar con la misma chica que has hablado tú. Pero cuando voy a hablar con la chica que has hablado tú, no puedo hacer nada. Eh, Fran, ¿te has comprado la pechera esta roja y blanca de la tienda? No, la verdad es que no. Vale, me voy un momento, voy a ver si me dan otra vez la misión, y igual puedo tengo karma coins infinitos. Y te los doy a ti como si tú hubieras hecho la demisión tuya, ¿vale? Pero. Pero ahora, ahora tienes que ir al mismo lugar o te dicen otro lugar? Eh, no, no, ahora me dicen otro lugar distinto. Tengo dos pero entonces, era, entonces era mi misión. <laughs> Creo que, 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 broma, broma, tengo la misma. Eh, Escribe a los dioses que a ver qué pasa. Eh, Fargan, y si era que está todo esto. Es que una pero persona no, va ¿tira? a morir. No entiendes que una persona va a morir si no es rescatada. Pero no sabes quién? Bueno, es verdad. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice. <laughs> ¿Y no entiendes tú, Fargan, que ahora que esto está así, podemos desplotar lo que queramos? Sí, eso sí. Eso me parece buena idea, la verdad. Busca a Londra. Misión completada. Dime que... como puedas entregarla otra vez? Parece que alguien se va a quedar con el doble de Karma Coin. A ver, también te digo que está... O sea, no es un super bug, ¿eh? Porque me tengo que venir hasta aquí y pierdo un rato, ¿eh? Far ayúdame a hacer una casa de por favor. Yo te ayudo a hacer tu casa de obsidiana, pero yo me voy a mudar, ¿vale? Yo cogeré luego claro, a ¿eh? toda mi familia, a todos mis Bártulos y me mudo de sorpresa a casa de Auron, ¿vale? Va a ser un sorpresón, ¿eh? No, no, va a ser. Yo sé que va a estar súper feliz. Si te quieres venir y darle la sorpresa conmigo y te traes a tu familia, así <laughs> no, haremos ya... más fuerza. Yo lo que voy a hacer va a ser sacar a mi familia del búnker de Vegeta porque no vale nada ese búnker, me cobraron lo que me cobraron y, y pues ya vamos a haber muerto. ¿Tienes obsidiana? Y otra vez no, pero tengo Karma Coins otra vez. Dame obsidiana y te ayudo a construir la casa al lado del agujero. Vale, vamos. Bueno, al lado del agujero no. Vamos, vamos para allá. Vamos. La voy a hacer al lado de. en la explanada donde está el observatorio. Sí. Ahí. Vale, perfecto. Voy a hacer un directo solamente. aprovechando el bug de esta de esta misión. No, es que es un buff. Te puedes hacer un la multimillonario, la... ¿no? Ilegalísimo. Estoy pero por me meterle afecta... yo en la cárcel. Si hubiera cárcel, te metería yo. Pero no, no puedo. Mira, con la <laughs> métele en la cárcel, por favor. Fargan, por favor, métele en la cárcel. Por favor, Fargan, por favor, eh. Te pago los dos karma de oro. Si no hay cárcel. Da igual, da igual, pero métele, a ver a ver dónde le manda. ¿Y no quieres comprobarlo tú? A ver dónde te mando. No, 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 Fargan, por favor, Fargan, Fargan. Si es idea mía no me metas a mí en la cárcel. <laughs> pero que no hay cárcel, no te puedo meter en la cárcel. Pero que igual sí, igual está puesto el comando y le dejas ahí flotando. Vale. ¿No sabes el comando? Eh, tengo que buscarlo. Fargan, no me toques los huevos, no me trolees. Fargan. que no que no que no se pone en el comando que no se pone en el comando fargan de, como te de, conozco que estoy es buscando el, el comando porque luego no sé barra jail com... barra jail sí lo voy a poner vale Vaya marron, a ver. ¿eh? fargan pero como es así divertido <laughs> matar a un niño explotado fargan es una rata ¿qué es ¿dónde estás que, ¿eh? me, me ha tirado al agujero pero he salido mentira porque lo, lo sabía lo sabía Mentira, eres no, te, una no rata, te ha hecho eh. nada Eres una rata Pues no te ha hecho nada, ¿no? Me ha teletransportado a la cárcel, sí Y me ha dejado ahí dentro, y me, pero me he salido rápido Antes de caerme Te ha teletransportado a la cárcel, pero si no hay cárcel que Da igual, eres una rata, que lo sepas Pon tu propio nombre ¿Me meto a mí mismo a la cárcel? Venga, debías de quedarte ahí, pero como 30 o 40 años Creo que era así, a ver Es verdad, pero te deja aquí En, en, en el este que, en el que estábamos en donde, te de, deja donde... Como una... En el pasadizo. Ostras, qué lástima que no esté justo en el agujero el, el comando, ¿eh? Vale, así vale. que esta va a ser tu choza. Eh, choza, mi búnker. Sabes mi que aquí va, a, ser... vas a pillar, ¿no? Que claro, va, pero si sí, esto, sí, esto, sí, esto es imposible que me lo, me, me lo pille nadie. ¿Puedes dormir o no tienes cama? No tengo cama. Y el Fargan, Eh, ¿sabes lo que me regaló Auron por mi cumbre? ¿El qué? Nada. <risa> <risa> Más razón para irnos todos a mudarnos a su casa. Yeah, pues yo es que no le quiero ver ni en pintura, eh. No, nah, nah, Me... que no duerme nadie aquí. Hoy, hoy están de fiesta, trasnochando. No, hoy no duerme nadie. Qué casa más bonita, eh. ¿Has visto? No, no, súper bonita, eh. ¿Pero tienes obsidiana de verdad o no? Toma, yo te, te dejo aquí. Vale, déjame obsidiana. Vale, vale, tendría que poner un suelo, un suelo que fuese lo menos oscuro posible, pero claro, siendo el líder de la mano oscura. Claro, claro. ¿Cómo no voy a tener el suelo oscuro? Madre mía, es oscurísimo, eh. Me encanta. no, no, es perfecta. Pero increíble, qué oscuridad, ¿eh? Qué bonita, si ¿eh? Te está quedando súper bonito, ¿eh? ¿Por qué me pones tierra si eso, eso me lo va a chupar? <laughs> que es obsidiana, que se te habrán, se te habrán bugueado los saders. ¿Los shaders ¿No, no, ¿No te parece mejor el contraste de color de tierra y...? Ahora, y... pero que... Farran, farran, farran. ¿No te gusta así? ¿Eh? Sí. No, ¿Sabes por qué me gustaría, Me gustaría que... Pero, me pero, hubiera... ¿por, qué, eh, tú tienes ah, este, ¿por qué tú tienes este bloque y yo tengo esto? mi palo de hockey, farran. ¿Qué, ¿Qué tú... palo de hockey? Eh, ¿tu palo de hockey? Ostras, pues a saber, porque me lo 80 veces ¿Ya eh, ¿pero lo tienes en el inventario? ¿No lo tengo en el inventario? Pargan ¿No lo tengo en el inventario? ¿Que lo tienes en alguna mochila o en algún lado, sí? Que no... Tengo esto Tu linterna Ah, amigo Para que veas, eh, Para que te ilumine en tus noches de oscuridad Escucha, que a mí se me pone así, porque a ti se te pone así y a mí se me pone así Porque tengo el chisel Ah, amigo, era chiselado Claro, claro, yo he hecho porque esto, vamos... Entonces es si me lo carita. das así, si me lo das así, te lo tengo que poner así Vale, tienes razón Uy, Auron, ¿eh? Parece que ha tenido un problema con una torreta, ¿no? Uff, Puede, sea, maldad, ¿no? puede una de tu puede ser la de tu casa o que esté entrando en tu casa O en la mía, o en la tuya, perdón Capaz, ¿eh? Capaz de estar entrando en nuestra casa No, no, esta está entrando, está entrando en nuestras casas, seguro, porque de qué torreta le va a matar Si le ha matado una torreta está en una casa enemiga Vamos a echar un vistazo Qué rata que es, de este verdad está... ¿Dónde? Ah, vale, vale, casa de Luz. Vale, es posible, es posible, eh. O a lo mejor han muerto. Es que es posible más que Uzu... hubo. Creo que Auron no sabe que hubo un terremoto y probablemente haya muerto su familia. Vale, vamos a explicárselo, pero con delicadeza, Willy que te conozco. ¿Yo? Sí, no le, diga, no, le digas, no le digas que su fa del tirón que su familia ha muerto. ¿Vale? Sé un poquito que eso duele. No, no, no. Vamos poco a poco. ¡Ey! ¡Auron! ¿Eh? ¡Tu pasa? familia está muerta, Auron! ¿Han muerto todos? <laughs> ¿Han muerto todos eh, o no? Sí, ¿te acuerdas cuando Luzu te dijo que su búnker era inexpugnable? Sí, sí, eso me dijo. Pues no era tan inexpugnable como parecía. Una, porque le atravesó una grieta, más que nada, por eso te lo decimos. Mi familia ha sufrido la ira de Luz. ¿Cómo se llamaba tu familia? Porque salió en el chat. ¿Cómo se llamaba? Mi familia se llama Mónica. ¿Muerta, sí? Mm. ¿Cuál más? ¿Muerta, Mónica? Fuertísima. Sí, con M de Mónica, muerta también Corona Corona sí murió Corona también ha muerto también ha muerto sí. y Adam uy Adam Adam fue el que más sufrió de todos Adam no me sufrió sí. a mí eh verlo, verlo morir yo es que salieron que eso, muchos nombres el cuando... único que no era de mi familia pues, y Toporata también murió sí otro que se llamaba Toporata o algo así Topo así y, y Mónica, Rata. Mónica Corona si no pues llamamos porque eran dos es verdad es verdad llámalos con el silbato llámalo con el silbato si están vivos que va, que va, no me salen, han muerto todos. Han muerto, entonces están muertísimos. Más muertos que muertín. Pero te rías. Eh, lo que podemos hacer es ir al cementerio. Pues si no tengo ni las tumbas, no tengo nada. Algo que te recuerda bien. Denu ¿Puedo denunciar a Luzu? por porque por me engañó. Por supuesto. Por porque no, me no. llevo Te llevo a comisaría. Por, por una, a, ver, a mí me dijo que su, su búnker era, era totalmente seguro. Me sí, quedado huérfano. A... Nos engañó a todos, el... Auro. Nos engañó a todos diciendo que su búnker era el mejor que pagáramos 10 diamantes para estar ahí porque nada podía pasarnos. Vino una grieta y es el primer búnker en caer. No, es que ahora mismo estoy A ver, vamos, tenemos una sorpresa para ti Willy y yo. Bueno, Willy no sé, pero yo tengo una sorpresita. Te la enseño luego bueno, si quieres. para mí, Auron, que fue mi cumpleaños y he recibido regalos de todo el mundo menos tuyo. Es verdad, es verdad, pero... te debo un regalo, Willy. ¿Qué, ¿Qué te hace falta, Willy? Yo te lo consigo. Eh, pues mira, me he perdido mi casa entera porque se ha llevado una grieta. Entonces, una casa estaría bastante bien. ¿Una grieta se ha llevado tu casa? Eh, se llevado. Y la Sin mía pedir, también. Pero... Ah, pero no te has enterado. Claro, es que no te has enterado de los últimos acontecimientos. ¿no? A ver, mm. sí sé que hay ahí un agujero negro que vale. está tirando Ojo Abuela. Pues ese, ese agujero negro sí. sacó unas grietas, ¿vale? terribles, terribles, que se fueron en, en diferentes direcciones. Pues bueno, Will y yo nos hemos quedado, nos hemos quedado sin o casa. Sea, Habéis pillado la peor parte, se podría decir. Todo lo peor. Bueno, peor te has pillado tú que te has quedado sin mujer y hijo. Exacto, sí, sí, por eso os iba a decir que la peor, la peor la he pillado yo, que me he quedado huérfano. Un entierro, parece bien. Intento yo llevar algo de entierro. ellas. Lleva, lleva lo que puedas. Tienes un pelo, un cabello o algo de, de ellas. Un peluche. A ver qué tengo de mi mujer en casa, voy a ver. Pero Adam, claro, al no Adam, sí que no tengo ni idea de dónde puede estar, ¿eh? ¿Pero Adam qué era? Adam era. ¿Hijo de Joder, quién? ¿Cómo.? Uf, hijo de Caín. No sé, no sé. Era. <risa> <risa> hijo de era... Boromir. Era... era un bibliotecario que lleva viviendo conmigo desde mi antigua casa, ¿eh? De los ¡Ostras! Libros. ¡El del bigote! Sí, 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 desde el mi primer casa. ¿Tú ¿No? te acuerdas si te lo presenté, ¿eh? Sí, 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 el, el del bigote, el del bigote. Ese, ese, que era muy elegante, muy coqueto. Bueno, te pago el entierro, Willy. ¿Cuánto cobrabas, Willy? Ah, nada, nada. Pero que, quiero uno especial. Lo que puedas. Ya, ya no, no cobro. ¿Para qué quiero dinero si no tengo casa? Eso es verdad, eso es verdad. Tengo karmas de plata, que voy bastante bien de ellos. Willy, ¿me das un poquito de chisel o, o Sí, algo? sí, voy, voy. Es que me apareció ver con una chica pelirroja yéndose. Sí, esa es la del. No sé una que me estoy llevando que he encontrado del pueblo. Ah, vale. Seguramente esté más, más feliz en tu casa. Para no vivir solo, la verdad, porque me da como cosa. A mí la soledad es que me mata por dentro. La soledad es malísima, ¿eh? A mí yo la llevo fatal. Yo siempre necesito bueno, a alguien espalda, con quien ¿eh? hablar. ¿Ya está chiselado esto, Willy? Eso no. Bueno, depende. Ponlo tú como quieras. ¿Tortillo bueno, está bien? Va. ¿Tortillo tortillo, no? Tor ¿Tortillo bajo tierra, en tuyo? ¿Tortillo está muerto? Sí, Joder, sí, es siempre que me que no confundo. Para siempre es. me siempre confundo. Te equivocas, ¿eh? tortillo, tortillo era está... el tiktoker. Tortillo era el tiktoker. Está muerto ya. Y Murió y, entre y el nuevo, cómo se llama? Evil tortilla. Evil tortilla, vale. Y está bien. Está Evil sano. tortilla, gracias a Dios, está sana. Vale, vale, qué susto. Vale, hay que hacer aquí uno, otro trocito más, ¿no, Willy? ¿Lo quieres así cuadrada, tan cuadrada? La quiero así de cuadrada, sí. Bueno, vamos a hacer una. Vamos a agrandar una habitación por aquí. No, no, esto no me gusta. ¿Que vas a agrandar una habitación? Vale, pero a lo largo, no en esta. no así. ¿Cómo a lo largo? Eh, otra planta, vamos a hacer. La torre de obsidiana. Vale, sí, sí, escaleras, escaleras. Yo creo que Adam sigue vivo, tengo que buscarlo. Yo creo que. A ver, Adam, ¿dónde, dónde lo dejaste la última vez? Yo lo dejé en el búnker. Tengo que ir al búnker y buscar bien. Yo creo que por ahí debe estar. podemos hacerlo. Igual se lo llevó Luzu para. ¿Sabes? Porque se llevó a todo el mundo a otro sitio más seguro. Yo creo que me hubiera dicho algo, ¿no? Que solo están ruinas. De verdad, voy a ir a robarle el búnker, eh. Cosas. Es que están ruinas, eh. Está... ¿Robar? Me lo tiene ahí destrozado. Me digo yo, ya que me ha dejado huérfano, lo mínimo que puedo hacer. Ya. Es que él, casualidades de la vida, no ha perdido a nadie, ¿eh? Estaba Manolo. Ca vaya, qué casualidad. Sí. Qué sí. suerte ha tenido. Sí, sí, no ha perdido a nadie, ¿eh? De hecho, empezaron a salir muertes, empezaron a salir en el chat muertes y de repente encontró a Manolo, encontró al otro, al otro. Vaya por Dios. Sí, hasta su segundo cerdo. Esto es increíble. Murió tu familia, pero sus cerdos no murieron. ¿Tú te... ¿Eso lo ves normal? No, a mí me parece pues horroroso. Yo necesito sé más obsidiana, Fargan. Voy a por más, ¿eh? Vale. ¿Por cuánto la venden la obsidiana? Eh, un karma de plata es 30 de obsidiana. Ah. Oye. ¿En el campamento este nuevo? Sí. En el nuevo campamento, la de Vegeta. Voy a ir a verlo. No, no sé, no, Fargan, no, no, Yo eh... Creo que voy a tener a mi hijo, ¿eh? Voy a tener a mi hijo y lo voy a dejar en la casa nueva. Por supuesto, mucho mejor. Aquí va a estar a salvo, al menos. No, pero sí. Bueno, no sé yo hasta qué punto estará a salvo porque ahí tengo como ocho zombies dentro de tu casa ahora mismo, pero bueno. Tú sobre todo no confíes en Luzu y estarán a salvo. Lo de Luzu es terrible, ¿eh? Lo de Ru... yo, iría yo iría y le reventaría, yo le reventaría el búnker pero a tope, tío, porque. Pues sí, de... Ya lo tiene sí. o sea, es, es, que le da igual, es indestructible. Le da igual, seguro. Yo sí, creo que con in... unas minas, con unas minas cargadas con un con buena pólvora, ¿sabes? Se puede. Yo atacaría más bien a la casa. Manda toda mi familia y anda que me escrito ha escrito para pedirme perdón hecho, algo. Se ha hecho algo volando encima de la casa, ¿eh? Se conste. Hay... para pedirme perdón. Se ha hecho una plataforma vola... eh, volante ahí encima de su casa, que puede ser que ahí tenga a Adam, ¿eh? Auron, se ha hecho una plataforma volante. Sí. Pues no es mala idea, eh, una casa flotando. Hombre, sí. Creo que Rubius al final va a ser el que mejor ha pensado, ¿eh? Bueno, Piensa que las reitas atacan también arriba y abajo, eh. Yo mira mi plataforma encima de mi casa. También ha... me han atacado. Creo que soy el único que sale bravo, porque le da pereza. Al meteorito le ha dado pereza ir hasta allí. ¿Tú estás por tu casa, Auron? No, estoy en casa de Vegeta buscando el campamento este nuevo. ¿Dónde está? Eh, a la derecha, a la izquierda de la casa de Triple He eh, voy a cerrar a Falcán porque no puede tener ventanas esto. Cierra, cierra, cierra. cierra. ¿Tú Ahí tienes las torretas de tu casa, Auron, activadas? Sí, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Bueno, quería darte una sorpresa. Si puedes desactivarlas. Es que estoy en casa de Vegeta. Ya, ya, luego, más, más tarde. Porque tengo una sorpresa para ti que creo que te va a gustar. Ah, sí, hombre, más tarde, claro. No voy a poner ventanas. Quiero que sea una torre altísima. O sea, quiero que la seguridad se huela desde lejos. Vale, vale. Y arriba haré como una, un mirador, un torreón. Vale. Queda, queda bien esta madera, ¿eh? Es bonita, la verdad es que es bonita esta madera. ¿Y esto se puede reforzar? Aparte, digo eh, Diría que no, eh Pero sí que es un material... Ah, no, porque está chiselado, claro Por un diamante 16 pimientos rellenos A mí me parece un poco caro Hombre Pero está buenísimo. Es que últimamente ¿eh? ya no quedan pimientos en el, en el pueblo Claro, está la cosa a unos precios increíbles, eh Claro, la supervivencia ahora mismo Está todo el mundo Están todos los estafadores Están en ese reunidos en ese campamento Porque 16 T's Un diamante, no veas, eh Bueno, y cómprale... Y cómprale a... ¡Ojo! 8 cócteles, 2 diamantes. Menudos precios. Vale, venden comida por karmas de plata. Compra, no, bien, compra ¿no? a la piedra, amiga. Falgan. ¿Qué? Estoy muy tenso, ¿Te ¿Estás tenso? Estoy tensísimo. Necesito. Pero jales el ganso aquí. Claro, ¿será que no hay sitio en karmas para que te jales aquí el ganso? Tienes razón, tienes razón. 10 diamantes, plato de comida. ¿Esto qué Es, eh, es un poco. Extraño, ¿esto? No, es ¿no? estás está, no, Mario. Estas dos juntas. Uy, esto no está simétrico, ¿eh? Estas dos juntas no pueden ir juntas. Eh, ahora sí. <laughs> Target chest plate Eso es lo nuevo. Eso es para que no. Eso y la mochila. La mochila yunque también. Cómprasela a Mario. Ah, es verdad, la, la mochila, mochila yunque lo que hace es evitar que, que te absorba. Ah, como que pesas mucho. Sí. Eh, exacto. Ah Uy, ¿eh? hay cadáveres, hay cadáveres. Cuidado al acercarte al banco porque hay cadáveres eh, por, por el suelo. Ten cuidado. Sí, está el gerente que le está pasando mal, ¿eh? Se han desplomado los tipos de interés. Y él, y él... el crack de Carmaland. <laughs> está, está viendo suicidios. El gerente se ha tirado desde el techo del banco, dicen. Uh, pues qué torre, ¿eh? No, no, esa torre. Y aquí puede entrar cualquiera, ¿eh? La he pagado yo, pero. Pero es para todos, ¿no? Muy bien. Eso sí, volver, que... sí. Ese, eso sí que es un buen ciudadano. Sí. Bueno, ¿eh, ¿alguien sabe algo de Cerdugil? Está desaparecido. Cerdugil, la, no, no vi... la última vez que me su Instagram tenía una foto de nadando con tiburones en Maldivas. Oh, no me lo no, creo. Sí. Nadando con tiburones ya, en Maldivas. Mira que me preguntó, ¿eh? Me preguntó tal y dije: Maldivas está pues muy bien. Pues ha cogido todo el dinero del banco y se ha ido a las Maldivas a nadar con tiburones. Mientras nosotros aquí, con un agujero, rompiendo nuestras casas. No veo al… Pues, el, el, ¿El que vende obsidiana está en el campamento? Sí, se llama Kim. Está al lado de Mario. Kim, al lado de Mario. Según entras al campamento, gira a la derecha. Vale. Y están dos, creo, ahí vale. juntas. Hombre, Kim, aquí estás. Acabo de comprar algo que no quería. Mi, 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 mi. mi. ¿Qué has comprado? He comprado… Fragmento de, de no sé qué, cristalina. Y no quería. Y un karma de oro me he gastado. Ostras. ¡Oh! Prismarina, Marina! No me lo creo. Oh. Pues a ver, a mí, yo tengo aquí TNTs y me quema, me quema. Yo la muralla de luz creo que ni, ni lo va a notar. Creo que ahí me va a aliviar este quemazón que tengo en la mano y a él ni se va a dar cuenta porque ya está destruida. Pero, ¿pero se la pondrías ahí arriba, en, en eso que flota, arriba de su casa. ¡Hola! Eso no lo había visto. Ahí está la cosa. ¿Qué tendrá ahí escondido? Pues seguramente sí? a los cadáveres de mi familia. ¿Crees que se ha llevado los cadáveres de tu familia para tocarlos? Seguramente está... para tocarlos, no sé, quizás es un poco precipitado. Pero para hacer algún tipo de ritual no me extrañaría nada viniendo de Luzu. ¿Qué es esto? ¿Qué estáis haciendo aquí? Qué bonito esto, ¿no? Eh, una torre de supervivencia extrema. Es que la obsidiana es lo sí. único que no chupa el hoyo negro. Ah, ¿Y esto de qué es? ¿Obsidiana con el chisel? Obsidiana con el chisel, sí. proteger uh, ah, eh? de mi hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? El nacimiento de mi hijo. Qué bueno que en estos tiempos de, de muerte y destrucción haya nuevas vidas que nazcan, eh. Vale, Fargan, eh, tengo dos hijos: tengo a mi hijo y tengo al tuyo. Los dos, ¿Vale? los dos, el pack completo. Claro, entonces lo que voy a hacer. ¿Quién, ¿Cuál es mi hijo, el hijo que te regalé? Este, este. Cuídalo bien, que es su regalo, eh. Cumpleaños. Vale. Sí, qué bonito esto, eh. Lo saco. Creo, quiero que su nombre sea aleatorio. Dime un número. Y le voy a llevar aleatorio Y cuando, como se quede en la vez que tú me hayas dicho Se quede así, dime un número de 1 al 10 Venga, el 8 ¿Y tú, Auron? El 6 Vale, el 14, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 13, 14 Es Sanford ¡Uh! Qué bonito. Sanford, qué elegante, ¿no? San, pues se me ha caído. Uh, uh. Sanford tiene, ¿Tiene como 20 este, ¿Este es el mío de... o el tuyo? Este es tuyo. Qué, qué, bonito, en tu cara. qué bonito. Es arquero, es guerrero, ¿eh? Te ha salido guerrero, ¿eh? Hostia, se parece a Willy mucho, ¿eh? Se pare... Es que sí, ¿verdad? Tiene toda la cara de Willy, ¿eh? Pero, ¿y ese brillo en los ojos de inocencia? No sabe el tiempo que le ha tocado vivir en el Kerman, ¿eh? No sabe nada. Cuando se asome por aquí, va a flipar. Cuando vea eso de ahí. Enseñaselo, <laughs> Willy, es el primero en enseñarle pues le podría llevar hasta el final y Pero este hijo de quién es? Esto es de Fargan. Este es mío. Mi... No. 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 F F me a la semillita, pero yo y Cristina somos los padres oficiales. Sí, son ellos, padres. ¿Y lo vas a cuidar tú? No, lo cuida no. Willy. yo yo. Yo. yo solo, yo solo lo, lo divertido. Poner la ¿tú semillita. cuántos hijos tienes, Willy? Eh, yo tengo una hija y ahora este me la han regalado. Va. Vale. Este es mi regalo de cumpleaños, Sauron, a Willy. Qué bonito, la verdad. Tiene toda la cara de Willy. Es, sí, un sí. Buen regalo, es un buen regalo, ¿eh? Es un buen regalo. A ver, ¿qué, qué, qué regalo más bonito hay que, que, la, que, que una vida. Que una vida, eso no... Es que no... no, Oye, no, no, no. Le voy a llevar hasta el borde del, del, del hoyo, ¿vale? Y, y vengo. ¿Al borde del hoyo? ¿Para enseñárselo? <laughs> sí. sí, para que vea lo, lo por qué estamos viviendo en una casa de que es súper fría. A mí, yo creo que al niño habría que darle algún tipo de explicación. Claro, claro. Llévale, llévale, vale. llévale. Vale, a ver. Eh, voy a ir por el pasadizo. Sí, cuidado, eh, no lo absorba. Cuidado con Sanford, eh, que se le lleva, eh. Sanford. Es que tiene un nombre muy elegante, me gusta. No, no, es que creo que es inglés. Ah. Inglés o irlandés incluso, eh, porque esa mirada... Uy. A ver, Ford. Sanford. ¿eh? A ver, Sanford. Explícaselo, vale. explícale qué es eso, Willy, para que se lo sepa. Ey, 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 Sanford, Sanford. Uf. Vale, Sanford, Sanford. San... Vale, está vivo, está vivo, eh. Vale, vale, vale. Me, me, me está chupando, eh. No, no, me... Sanford está teniendo problemas, no puede subir. No, pero A ver, todavía tenemos la, aquí la, un vale. problemón, eh. ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale. ¡Auron, Auron! auron Ha matado aquí un, un Ender en plena luz del día. Uh, pero es verdad, eh. No pasa pero nada, yo... tengo poco nidos. Y te sigue no, toqueteando, no, eh. No, no, está en plan abusón <laughs> ¿Se lo has explicado, Willy? Lo que no, la... todavía no, todavía no puedo, no puedo. Vale, ahora sí. Pero no para de. Tío, ha muerto Sanford. ¿Cómo? Ha muerto por caída. ¿Has matado ya a mi hijo? ¿Cuánto te ha durado? Por, por saber solo. Puede que haya batido un récord, ¿eh? Pero no entiendo nada. Pero, pero no, creo que. Pero no sabía andar todavía. Es que se, se ha caído. Eh, Willy, pero si era un recién nacido, no sabía andar. Iba gateando, Willy. Claro, eh... se ha caído de ahí arriba y ha muerto, ¿no? A ver, que no ha que... llevado a un sitio un poco peligroso. Pues también es verdad, Willy, no te voy a engañar. No, pero. Creo a ver, que quizás. No era merecido, El primer eh. sitio para llevar a un bebé, este no era. No. Bueno, pues es que no merecía ser mi hijo. No. Ahora, al ahora que tengas tú, le enseñas el mismo lugar. Se lo, te lo llevas ahí también. Eh, hombre, por supuesto. Ahora voy, traer, ahora voy a traer a mi hijo. Ya verás, mi hijo va a ser bueno. ¿Seguro te atreves a traerlo aquí? Sí, hombre. ¿Mi hijo? Ya verás. Mi hijo igual cierra el agujero este, eh. De un sopapo. <laughs> Tortillo sí que hubiera hecho grandes cosas. Tortillo sí. ¿Tortillo? Tortillo sí que lo hubiera cerrado. Bueno, no lo hubiera cerrado, pero lo hubiera aprovechado para generar vídeos y contenido. Yo creo que se hubiera puesto en el centro del agujero a bailar. Yo creo que también. Qué pena que a no de haya visto esto, Tortillo. De Qué pena que no haya visto esto, Tortillo. Eh, debería sacar a mi hijo, ¿vale? Mi hijo de verdad, el hijo biológico, el que quiero. O sea que mi regalo te ha durado cinco minutos, más o menos. Lo que tú usted era hacerlo. Y siendo generoso. <laughs> Oye, un... mi regalo, ¿qué? Fargan. ¿Qué regalo? Número de luego, 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 te doy el regalo. Te va a encantar. Vale, pero, yo... pero yo quiero hacer un entierro también. Sí, yo sí vamos sí, a hacer vamos, un vamos entierro. A hacer entierro. Vale. Un número, un número. ¿Un número? El 5. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Lamont se llama. Lamont. ¡Uy! ¿Lamont? Es francés, ¿eh? Lamont. ¿No? Lamont, sí, es Lamont. Oye, ¿y si te chupa el agujero este, qué ha pasado? ¿Qué pasa? Eh, bueno, a ver, hay una forma de, de conseguir salir de ahí como si nada. Mira, es, te dejo la enderpeel. Enseñaselo, Fargan. ¿El qué? El salir de ahí. Es el que tengo a mi hijo. ¿Cómo ¿Qué salir? pasa si te chupa, Fargan? ¿Es salir del agujero? Mío. Sí. Tienes que tirar la enderpeel. Para Tira... salir de él. Sí, sí. Cuando, te absor cuando tú saltas hacia el agujero... Te te como la te quita dos corazones. En plan, dos, 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 pues justo ahí tiras la enderpell. Lanzas enderpell y sales. ¿Alguien, tienes lo de hockey, Willy, para lanzarme? Eh, me lo no. robó. Creo oh. que lo no tengo... Puedo mirar a ver si lo tengo por aquí. Pero creo que Pero no... Pero puedes, puedes llegar tú tu por tus propias manos, eh. A ver si llego. ¿Ale, hop Vale, cuidado. 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 Me tiro. ¡No, ¡Corre! ¡Me caí, ¿eh? ¡Dale! ¡No! Ahí. ¿Pero lo has tirado? ¿Has tirado la O sea, tengo que tirar la Elder. Vale, yo pensaba que me chupaba y que la Elder era para salir. A ver, claro, claro. Pero es que ni te ha chupado, te ha ido directamente no ha para abajo. Mira, mira, bolitas de Smile. Tienes que aguantar hasta que yo te lance. Y una vez te lance, es cuando tienes que lanzarla. O si no, también puedes ir por la zona donde ha construido Fargan de obsidiana, que ahí es más fácil, la verdad. Si quiero hacer eso. Pues sí, también es verdad. Vale, pues si miras hacia arriba, hay una plataforma que es la de Fargan. Que la salté sí, con un coche por ahí. A ver, vamos a ver. Que te podamos guiar. Pero mi plataforma llega prácticamente al agujero, ¿eh? Sí, sí, no, sí, no. sí. Eso quiero yo, que no, me no absorba. Favor, sí. Es decir, me lanza y tiro sí, la pero Enter es... al agujero. Esa es la plataforma que hay que se ve que está más cerca del agujero. Vale, voy, voy, voy. De... En camino. La que está donde la casa de Fargan. Se entra por el puente de se la, la casa Exacto. De entra por el puente de... de mi casa. Y después vamos rápido a hacer un entierro. Bueno, rápido no. Con cariño. Hombre, un entierro rápido tampoco. La sorpresa te la da Fargan. Vale, perfecto. Sí, yo tampoco sé qué es. es. Fargan, ¿me lo puedes decir? Eh, bueno, te lo llevo diciendo desde que hemos empezado, pero bueno. La sorpresa... No sea nada malo, ¿no, Fargan? Van... No, 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 no es malo. Bueno. Es bueno. bueno es bonito. No... Es bonito, es bonito, Auron, es bonito. Es bonito. Yo no te voy a hacer ilusión. ¿Va a afectar en, en mi casa? No. No, no, no. Vale. No. Porque bastante he sufrido ya. No, 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 no. A tu casa vale, no la vale, vale. va a afectar. Para nada. Eh, me encuentro como atrapado. Aquí, Fargan. Salta, salta, salta al agujero. No, no, es que estoy en ello, mira. No, 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 ni para adelante ni para atrás, eh. No, ahora, no. ahora, eh, shift, shift y avanza hacia adelante. No, 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 me encuentro atrapado, Fargan. Espera, aquí, te, te lo rompo esto. ¿Pero por qué no me, no me la ¿Lanzamistiles de estos? <laughs> vale, vale. Ya está, a ver. Ya está. ¿Para arriba? No, 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 pero es que no puedo tirar para adelante, increíble. ¿Cómo que no puedes tirar no, pues, a la, tira la... Tira la Elder. Es pues que aquí te absorbe muchísimo, ¿eh? O sea... ¡Hostia! <laughs> ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No, no sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Ah, si ¿sí vas marcha ¿Eh? atrás, si vas marcha atrás, te deja. Pero que ha habido un nivel de, de abducción ahí increíble, ¿eh? No, 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 no. Eh.